Soy padre Patricio Murphy, director de la Casa de Migrantes aquí en Tijuana. Trump quiere deportar a todo el mundo y dejarlos en pipis. Ahorita no hay citas con migración. Entonces, los que están aquí, que tienen cita por 2 semanas, nadie puede ir. Entonces, ya va a ser más complicado todos los días. Y no miramos que hay un servicio de Departamento de Salud. No han comunicado con nosotros qué plan tiene. Y vamos a ver, porque si no empujamos, no van a hacer nada. Yo que en México tenía este centro, Superbergue, este es un nombre muy bonito, pero es Superbergue, que funciona por 80 personas y tiene lugar para 3, 4 mil. Entonces, ellas tienen que tomar liderazgo, porque coronavirus van a existir aquí, tiene que estar aquí. Es imposible que no hay casos. ¿Hasta ahora cómo les ha afectado? No, nada más tenemos algunas personas que tienen tos y después tratamos de poner un cuarto separado, pero si aumentan los casos como los hospitales en los Estados Unidos, vamos a tener problemas. Por eso, una de las decisiones que hemos tomado, que comenzando la otra semana, vamos a tener a más 80 personas en la casa. No juntamos la gente en la sala, damos plática afuera, vamos a mandar nada más 10 personas a comer a la vez, para que tenemos, cuando entra aquí, ya tiene lavar las manos con gel y lavar las manos antes de comer, constantemente recordando. También es cambiar la cultura, porque no están muy acostumbrados, ¿no? Que toca nariz, toca la comida, toca la puerta, y tenemos que ser muy, muy puros en este sentido, ¿no? Y el gobierno, por ejemplo, no nos ha ayudado nada en 2020 ni 2019, ni tiene plan, por lo menos, mandar papel de baño o gel antibacterial o alguna cosa que pueda ayudar a la gente más vulnerable que están llegando a las casas de migrantes. La decisión reciente de regresar de inmediato a quienes cruzan legalmente y de regresar o cancelar las citas para los solicitantes, ¿les ha afectado directamente? ¿Han visto un incremento de gente? ¿O cómo les afecta? La semana pasada tuve muchos deportados. Están haciendo deportación express. Tú vayas en la noche, el día siguiente te deporto rápido. Pero esta gente no me preocupa mucho porque estaba aquí más. Pero si empiezan a sacar a la gente de los centros de detención, como dice que no hay casos, que no puede creer, van a deportar el virus con ellos también. Y este va a ser un caos para Tijuana.